Hola, muy buenas y bienvenidos a ZH Gamer Toy y hoy les traigo Gas Station Simulator. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, de Live, Trovo y Twitter todos los días. Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro, que ahí os espero. Chicos, pues aquí me veis dando una vuelta, estoy dando una vuelta básicamente para ver cómo están las cosas, ¿vale? Porque no me quedó muy claro cómo lo dejé la última vez. Tenemos al compañero que está en la caja gestadora bastante cansado. Aquí veo un montón de coches. ¿Qué ha pasado aquí? Montículo a la vista, vaya por Dios. Pues esto es fácil, solo tenemos que sacarle la escobita y darle un empujoncillo. Toma, toma. Ahí está. Un poquito más. Hay que darle un poco, ¿eh? Y tú que es más listo de... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Es el más listo del lugar! Ok. Ya veis cómo estoy, simplemente ayudando un poquillo a sobrellevarlo. Veamos. Y por cierto, lo siento, vais a ver muchos saltos porque el entorno gráfico está bastante alto teniendo en cuenta el PC en el que estoy. Pero yo empecé a jugar a este juego, si mal no recuerdo, en el PC este, ¿no? No estoy muy seguro. Debería aguantarlo. Awesome. Awesome. Siguiente. Vamos a cerrar dentro de un momentito. Sí, sí. ¿Qué pasó? Espera, ¿qué pasó? ¿Me quedo sin gasolina? Que sí, que me quedo sin gasolina. What the fuck. Hostia. ¿Cómo dejé eso tan mal, por favor? No voy a hacer nada. Voy a dejar que se gaste todo, se agote todo para poder cerrar. Chicos, tenemos 19.000. Hola, 19.000. Y estamos al 99% de nivel 6. A ver si lo aguanto antes de que se me vaya todo al traste, ¿vale? Voy a poner esto que por lo visto estaba buscándolo. Por aquí. Este por aquí. Y este por aquí. Voy a ponerlo todo. Hala. No recuerdo muy bien cómo lo dejé el último día porque hace bastante que no juego al juego. Estaba intentando retenerlo un poquito porque tened en cuenta... aquí no tengo nada. Tened en cuenta que con el cambio de PC he tenido muchos problemas, muchos cambios. Y bueno, pues, obviamente me ha faltado hasta el tiempo. Algo de alcohol sí tengo. Ya está. Gorritos no tengo más. Suciedad por un tubo. No tengo gasolina, así que no puedo poner gasolina a menos que gaste ahora en gasolina. Voy a intentar aguantarlo. Aunque si no, en un momento dado pido. Quiero pasar al nivel 6, quiero pasar al nivel 7 ya directamente, porque de esa forma, al menos tenemos un nivel más, empezamos con un buen sabor de boca, un buen nivel, y después de eso, pues empezamos a hacer los cambios pertinentes en el local. El compañero de la caja registradora está cansadito, voy a cambiarlo. No, ponle la mano siempre. A ver, compañerito. Sería... Madre mía, los saltos gráficos. Empleado. Esta chica, vamos a coger a este compañero, empezar a hablar. Y le decimos que... Lista de tareas. Descansar. Empezar a hablar. Lista de tareas. Caja registradora. Ah, perdón. Primero pagar. Si precisamente no lo he hecho antes. A ver. Pagamos todo. Ahora sí. No le he pagado al compañero porque sé que lo hacemos después. Y no antes. Caja registradora. Ahora sí. Ok, ahora vienen, tranquilas, no os preocupéis. Escobita. Pues lo dicho, vamos a intentar retomar el camino. Vamos a intentar, dame la basura. Ponerlo todo bien, ponerlo todo a tope. Y después vamos a cortarlo todo para poder restaurar todo lo que hay en el local. Hay que pintar paredes, si es que hay que pintar paredes, porque puede que el niño me haya dejado una pintada. Yo no he estado muy pendiente, me he dejado ir demasiado. Hay que intentar ahorrar sobre todo porque quiero comprar... Mira, joder, todas las cosillas, las chuches que podamos comprar. Ya va. Tú, venga, arreando. Sale este, que puede... Esto no le he podido quitar, obviamente, porque hace falta la máquina. Y bueno, pues no quería pararlo todo para meter aquí la máquina, ¿vale? Así que básicamente estaremos haciendo lo mismo, pero atentos a ese montón de arena. Voy a pedir más combustible, sí, hasta que no pasemos a nivel 7 no voy a parar. Combustible, por favor. Reparto. Gasolina. Y pedimos el tope, el máximo. Perfecto. Sí. Nos hemos quedado sin muchas cosas, que ese es un cráneo. Qué bien, gracias, eh. Traen porquerías aquí al local. Las huellas. Te he visto tirar la botella, ¿eh? Te la voy a meter por la boca.
escobita. Hay que limpiar los baños. Están sucísimos. Eso es. Lo dicho, esto es simplemente un precalentamiento. Estamos intentando caldear el ambiente, intentando calentar un poquito la situación para luego ponernos ya al 100%. Ok, esto viene muy, pero que muy bien para calentar. Aquí lo veis, huellitas. Nada más por aquí. Uy, hay tormenta. Por Dios. No se ve nada. Esto ya sabéis lo que significa, ¿no? Más problemas. Fuera de aquí. Dios, no se ve nada. Voy a entrar. Limpio las huellas. Y estoy atento al compañero que llega. Llevo esto. Ya, ya. A ver. Dale caña. Ahí está, madre mía. Suelta la gasolina. Y yo voy a la parte de los coches para ponerles lo que les haga falta. Un poquito de velocidad, por favor. Venga, que llegamos. Llegamos al siguiente nivel. Coche de policía. Hay que ver qué es lo que ha hecho por ahí la tormenta. Que seguro que me la ha hecho. Awesome. La entrada veo que está bastante bien. Aquí hay muchos vehículos. No sé el por qué. Bueno, porque está el de la gasolina. Muy bien. La parte esta del lavado está cerrada por el motivo que está cerrado. ¿Tú, por qué vas por aquí? Aquí no hay arena. Pues a pesar de todo está bastante bien, ¿eh? No ha habido más problemas. Ah, sí. Ya veo ya. Va. Venga. Dale que tú puedes. Dale, ¿eh? ¿Qué dices? Y ya te vas a comer el otro, claro, ¿por qué no? Bueno, pues creo que voy a ir por la máquina para poder quitar la arena. Si me dejan, lo hago. Sé que ahora mismo la parte de los coches que están entrando para gasolina, perdón, no van a poder seguir adelante porque claro, tengo que echar gasolina. Así que voy a entretenerme un segundo en intentar ver si puedo reparar esto. Pues me queda gasolina, perfecto. De camino podía aprovechar para meterle un poquito a este vehículo, porque además se agota muy rápidamente. Y eso que me quito de en medio. Uy, saltos gráficos y todo, ¿eh? Ya. ¡Hala! Ya veis, qué saltazo gráfico. Primero este de aquí que molesta. Adelante, por favor. Quieto. ¿Y aquí le damos? Ahí. Y lo ha quitado entero, ¿vale? Eso que me lo avío. Aquí enfriamos. Perdón que voy, ¿eh? Esto me entretiene bastante porque no tengo a nadie más trabajando, ¿eh? Compañero ya está descansado, perfecto. Y la persona que está reparando en la parte de los coches ya está cansadita, así que vamos a sustituirla en cuanto pueda. Vale. ¿Qué pasó? No, pero, Dios mío. No. Entra y suelta esto. Ahí está. Corre que se te acaba el combustible. Sí, voy de espalda para no tener que hacer la maniobra. Voy de espalda, si así ya me lo evito. Ah, por cierto, ya estamos en el nivel 7, ¿eh? Vale, quieto, parado. Quieto. Ah, salta del vehículo. Ahí lo tenéis. ¡Tatachian! Y llegamos al nivel 7. No es el último, ¿verdad? He visto ahí un nivel 8. Tal vez. No, se ha quedado en el nivel 7-0. Vale. Supongo que habrá un nivel. ¿Qué ha pasado aquí, por favor? Supongo que habrá un nivel más. Vamos a empezar a atender un poquitín y luego ya cortamos el grifo. Venga. Que se me va santo al cielo. Eso de limpia podemos hacer en otro momento. Siguiente. Madre mía.
Todo tuyo, y qué chiquitito. Pa' adentro. Ya va, dame aquí esto. Un segundo que voy. Ya os digo que esto no puedo hacer nada hasta que se vayan todos los coches. Venga que puedes, venga que puedes. Ahí va. Un empujoncito y sale. Te toca. Pum. Pip, pip. Vale, ¿aquí hay alguno más? No. Pues esta compañera, ¿dónde está? Descansando. ¡Ay, qué bien! Que se van sin decir ni pío. Eso me encanta en el juego, lo digo en serio. Se van sin decir ni pío, no me sale la frase. Yo no he visto ninguna frase en la que diga, oye, que tu compañero se ha ido ya. Vale. Primero le pagamos 121, volver. Tareas y reparar coche, por favor. Listo. Ya viene para acá. Y ya está por el momento. Voy a intentar llenarme esto de gasolina. Está lleno, ok, pues mejor. Lo vaciamos. Estará por el otro lado, ¿verdad? Jodido, ahí te va. Ok. Y un momento que lo lleno. Lleno, muy bien. Vamos a atender aquí a la gente. Listo. Adiós, adiós. Quita, quita, quita. Que voy, que voy. Hay que limpiar la gasolinera. Está muy tocada. Listo. Pues al lío. Es de noche. Ojito con los fiesteros. A limpiar. A limpiar. A limpiar. A limpiar. Perfecto. Cuidado en que voy. Ahí te veo. Eso es. ¡Me han dejado otro pescado! Pues, ala. A la colección de pescados. Aquí. Nah, ni de coña. Hay basura en el entorno, en el local, claro. Espérate. Una por aquí. Y una por aquí. Quítame esto, dame la basura y a por el niño. ¿Dónde está? Lo veo. Pero a por él de cabeza, ¿eh? Toma. ¡Ey! Entra por dentro y todo. Eso antes no lo hacía. Toma. No le he dado, ¿eh? Toma. Ah, pero no ha pintado bien. Toma. Entra de aquí, que te meto. Ya se va. Ok. Pues misión cumplida, lo hemos conseguido una vez más. No deshacemos de la basura, limpiamos. Hacemos lo que tenemos que hacer, que era importante hacerlo ya. No es aquí, es por acá. Cuidado que voy, ¿eh? Esto ya es un caos tremendo. Basura. ¿Algo más? No. Dame la escoba y a limpiar. Limpiar, limpiar. Madre mía, cómo suena el baño. Ok. Limpieza, limpieza. Cuando tengamos 5, no pienso ponerlos a todos a trabajar. Haré lo mismo que estoy haciendo ahora, que es básicamente ir repartiéndolos para que haya de todo, ¿vale? Ok. ¿Qué tengo la escoba? Porque tenemos que sacar gente de aquí seguro, míralo. Ya que esto aún no lo he hecho. Pasa todo el tiempo, así que si lo hago ahora, me va a costar bastante, ¿eh? A ver si me dejan, si tengo algo de tiempo libre. Y le meto un poquito. Fuera. Fuera. Tengo 21.700. No está mal, ¿eh? Y fuera por aquí. Limpiar, reponer. No voy a poner nada porque ya estamos en las últimas. Vendemos lo que haya y punto, ¿vale? Ok. Pues me toca limpieza. Por aquí, por allá. Por acullá. Tiréis cosas por el suelo, por Dios. Mira, ¿esto por qué está aquí? ¿Y esta botella? Fuera. ¿Acaso la vendo yo? Aquí no hay nada. Sacamos la basura.
Esta también. Ahí está. Dentro de un rato llamamos la basura para que se lo lleven, ¿eh? What the fuck. Joder, con el gráfico. No va a tope como debería ir, ¿eh? No va bien, bien del todo. Eso es. Listo. A barrer por aquí dentro. Muy bien. Estamos al 2% del nivel 7. Me gustaría saber, ahora que estamos más relajados, si podemos contratar más gente. Me vendría muy bien, lo digo en serio. A ver, lo digo muy en serio. Veamos, ¿se puede? Antes de contratar a nadie tenemos que ver si podemos subir algo de nivel, ¿eh? Por ejemplo, gasolineras, más información. No, hay un requisito, ok. Vale. Aquí. Pues no. Aquí tampoco. Y aquí tampoco podemos hacer nada. Eso obviamente no vamos a poder hacer nada. Con lo cual, no sé si puede contratar más gente. Empleados, caravanas. ¿Podemos comprar más? Sí. No, no podemos. ¿O sí? Necesito mejorar la gasolinera. Vale. Pero es que no sé cómo hacerlo. ¿Qué me pide para mejorar? La gasolinera, seguramente por aquí. Chicos, a ver. Dinero gastado, dinero guardado. Nivel 7. ¿Qué hace falta? Simplemente subir ese 65%. Realmente no lo sé, ¿eh? Completar más objetivos. A menos que se refieran a explorar las alcantarillas. Claro, es que me faltan objetivos por cumplir. Oye, cerramos y vamos a por las alcantarillas. Venga. Yo creo que sí, ¿eh? Además tengo ya al compañero en descanso, como podéis ver, ya no está, se ha ido corriendo. Vale, pues vamos a cerrar la gasolinera, venga. Atendemos aquí. Que no se me olvide que de aquí sacamos dinero. Sí, 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 vamos a cerrar. Cerramos una vez cada poco tiempo. Pero hay que hacerlo muy de vez en cuando para poder hacer nuestras cositas, vaya. Yo al las. No entréis más y yo voy a cerrar. Cerremos. Oye, nunca le he dado esto, ¿le damos? ¿Qué ocurre? Vale. Pero me va a hacer alguna cosa. Vamos a darle, pon, a toma viento. A ver qué pasa. No lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca. Así no. Madre mía. Lo hice una vez sin querer. O sea, le di porque no sabía qué tenía que hacer. Me lo limpia todo. Pero todo, todo, o sea, no me he dejado. Ah, bueno, el mío sí. Me ha dejado el mío, no ha dejado nada más, ¿vale? Y los compañeros tampoco están. O sea, ¿lo deja todo a cero? El dinero, 22.000, vale, ok, eso lo respeta. El nivel 2 del 7. Muy bien, o sea, el 2% del 7. Nos deja todas las cosas como tendrían que estar, sin limpiar, ojo al dato. Pues chicos, a limpiar y todo eso, como siempre. Está cerrado, así que no hay ningún problema. Voy a revisar los compañeros que estén descansando. ¿Dónde vas? Aquí. Un segundito. Todos en reposo. Vamos a pagar 180, ay, 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 qué caro se está volviendo esto, ¿eh? Y lista de tareas, descansando, por si acaso. Hablamos, le damos a pagar. Y en lista de tareas, descansar. Aquí le damos a pagar. Y en lista de tareas, descansar. Y nos aseguramos que están todos pagaditos y descansados. Y listo. Vamos a empezar a traer gasolina, que por cierto no tenemos, no podemos comprarnos un depósito extra para ir guardando gasolina y tener un extra ni nada, pero bueno. Lo digo porque sería una buena idea. Vamos a limpiar los caminos y vamos a empezar a poner lo que nos haga falta, ¿vale? Ok. Pa'lante, amigo mío. Hay que limpiar todo lo que esté por ahí. La piedra, ¿podemos quitar la piedra de en medio? ¿Qué va? Esa piedra ya es parte del atrezo del... ¡Hola! Mirad qué salto gráfico. Del lugar. Nos ponemos aquí. Para.
Le coges esto. Y no lo hemos hecho entero, creo, ¿eh? ¿Por qué no puedo andar? Hola. Vale, ahora. No se ha subido del todo, qué raro. Gírate. Antes no tenía que darle al botón de forma repetitiva, solo tenía que darle para que subiese y ya está, ¿no? No sé, me he quedado pillado. Perdona por los saltos gráficos, lo reitero. Y es que este PC es mucho, ¿eh? Es mucho PC, pero no aguanta todos los juegos al 100%, obviamente. No os preocupéis, que ya el otro está en reparación y en cuanto llegue, le damos cañita. Pero de verdad. A ver, párate. Aquí sacamos esto. Y me bajo. Hay que revisarlo todo. Caminos limpios. Esto de tormenta me resulta un poco... No sé cómo decirlo. Un poco... No tiene sentido. Estos montículos yo los quitaría, ¿vale? Que no molesten. Lo que pasa es que yo lo quitaría por mi cuenta, porque realmente no molestan demasiado. Bueno, creo que ya está todo. Mirad que aquí se me amontona la arena. Repito, no hace falta quitarlo, no tiene ningún sentido, no están en medio del camino, con lo cual no habría nada que hacer, pero es simplemente molesto. Todo al tope. Ok. Hay que reponer de todo, ¿eh? Nada, por aquí... ¿Tengo alguna lente que reponer? No. No, porque todo lo pongo siempre todo. Mira, aquí me he quedado uno. Joder. Impresionante. No, en serio, impresionante. Antes de gastar nada, quiero averiguar el tema del agua. A ver, un momentito. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el sistema de autolimpieza. Que no es, no es autolimpieza porque se haga solo, sino que es autolimpieza porque es de autos, ¿vale? La última vez me metí por aquí. Sí. A ver qué podemos hacer. Ya me han advertido, ya me han dicho... ¿Tengo algún foco o algo? ¿Hola? No, pues nada. Ya me han advertido que... Eso, cuidado con la mascota. No sé yo qué decir. Hostia, no recuerdo dónde era. Yo le di a esto de aquí. A ver. ¿Qué es lo que hizo por aquí? Nada. Ya me estoy perdiendo, espérate. Era por allí, cierto. Y yo hice aquí algo, no recuerdo el qué. ¿Qué es eso? Montaña de caca. Hice por aquí algo, que fue esto, para poder abrir la puerta. Vale, entonces un momentito. Quiero ver qué es lo que hay en el lado contrario. Esta es la parte que yo ya conozco, pero quiero ver lo que hay en la otra parte, ¿vale? Una cosita rápida. Porque me he dejado por aquí un camino. Aquí lo veis. Ah, vale, el camino este que llega hasta aquí y ya está. Pues lo hicimos bien desde un principio. Cogimos por el camino correcto. ¡Yupi! Cruzamos la puerta y a ver dónde nos lleva, ¿eh? A ver qué mágicos lugares conocemos. Por aquí sí. Abrimos. Y entramos. Yo recuerdo que esto sí lo vimos. Es asqueroso. ¿Para qué han hecho toda esta zona? ¿En serio? ¿Qué coño? Genial. Tenemos cocodrilos. En el juego yo no puedo morir, ¿verdad? Es que no me cuadra a mí. ¡Hostias! ¿Qué dices? No me cuadra a mí que ahora pueda morirme. ¡Hostias! Que no puedo salirme de aquí. What the fuck? Espera, espera. No, que me he quedado pillado. A ver si puedo salir. ¿Qué dice? ¿Tengo que bañarme? Ah, vale, muy bien. Ok, siguiendo camino todo va bien, si no te caes al agua. Qué chulo. Y aquí se vuelve a bifurcar. A dividir. Queda más cuco. Aquí no hay nada, hay un camino por allí, ¿vale? Ok. Veamos el otro. Dios, voy a salir de aquí asquerosísimo. Me he quedado pillado. Nada, no se puede hacer nada. Luego solo hay un camino que es hacia la izquierda y todo recto hacia adelante. Eso es, y por aquí. Juego los saltos gráficos. Hasta a mí me pone de los nervios.
¡Hala! ¿Bajo o qué? Sí, bueno, ya. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo, ¿eh? ¿Dónde está el bicho? Oh, mira, ¿por aquí podemos salir cuando se pueda abrir esto? Veo aquí que hay un montón de bolsas. No veo el bicho, ha hecho un gruñido, pero no sé dónde está. Estoy justo debajo del lavado. No me jodas. Sí, sí. Guay. Vale, presión cero. Supongo que habrá que quitar estas mierdas de aquí. ¿Dónde las tiramos? Voy con el salto gráfico. Y aquí una máquina. Sigamos el cable. El cable llega hasta aquí. Vale, pues hay que ver de qué forma. La manguera no se puede tocar. Ha gruñido el bicho, así que puede que esté por aquí en el agua, ¿eh? Cogemos la bolsa. ¿Qué hago con esto? Para lanzarlo. Vale, estamos limpiando la basura de la bomba de agua. Lo tenemos justo aquí arriba. El cocodrilo tiene hambre. Vale, si lo dejamos por aquí. ¿Qué dices? Pues se ha quedado ahí pillado. ¿Hola? ¡Coño! ¿Hola? Joder, está cagelo, ¿eh? No me ataca, no hace nada. Hola. Pero se ve que no quiere nada con nosotros. Tiene hambre. A ver. Pues mira, ¿qué es eso? ¿Cuánto tengo que darle? ¿Todo? No, ese no. Ok. ¡Patía entero! ¿Se supone que tenemos que echarlo a golpes, a hostias? ¿O qué? ¿O es que está comiendo de verdad? Ya, llevo 7. Eso es, llevo 8. 9 y 10. Tarea completada. Ok, ¿y ahora qué? Necesitas encontrar otra salida. ¿Ya está? ¿No tengo que hacer nada? Ah, esto se ha puesto verde. Ah, vale, que esto estaba obstruido. Ok. Chicos, me dirá cada cierto tiempo que venga aquí a desobstruirlo para darle de comer al bicho y para tener que hacer otras cosas. Veo una escalera aquí arriba. Porque esto va a ser un poco en plan de... Bueno, te vamos a entretener un poquito de más. ¿Y para qué me han puesto a mí esa escalera? Ahora salto gráfico. Aquí no hay nada que hacer, ¿eh? Ya está el agua en positivo. Con lo cual no debería haber problema. Ya debería funcionar arriba. No sé por qué me han hecho subir hasta aquí. Fuera. Hay que buscar una salida. Y me presumo que será esto de aquí. Sí. Aquí no hay nada. No puede salir. El bicho no sale, ¿verdad? Se queda allí. Cierra por si acaso. Ok. Vale. Salimos justamente aquí. Qué bien. Pues esto habrá que cerrarlo. Vale. Podemos bajar por aquí. Perfecto. Va a ser mucho más fácil bajar por aquí antes que hacer todo el recorrido de ida, ¿vale? Aquí simplemente bajamos, vamos a la puertecita, la abrimos y ya estamos en la parte del bicho. Por si tenemos que volver otra vez a limpiar la zona. Esto se supone que ya está funcional. A ver. Quita el cartelito. ¿Veis? Ya funciona.
Ah, que esto... ¿Son diferentes tipos de chorro? No, es el mismo. Supongo que lo vemos en el... Uy, lo veremos en el dibujo cuando... O sea, en el dibujo que le hagamos al coche cuando limpiemos, ¿vale? Bueno, pues joder con los santos gráficos. Vamos a dejar esto tal cual así. ¿Esto por qué está cerrado? ¿Y cuando yo de aquí no se abre? Ah, vale, vale, vale. Se pone de forma automática. Ok, ok, ok. Chicos, ya está todo dicho, ya está todo hecho. Vamos a empezar a limpiar y a reponer y a hacer que todo esté maravilloso, que todo luzca. Bolsita por aquí. Tiramos en la basura. Sí, porque voy a llamar a la basura. A que se lleven todas las bolsitas. Y listo. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer para subir el nivel? Un momentito, que ahora lo miro, ¿eh? Veamos, veamos. Le damos aquí. Sé que aún no podemos. Completar objetivos. Vale. Esto nada. Y me conviene mejorar eso también, ¿eh? Nivel 4. Y esto pues subiendo, subiendo. Con el tiempo nos saldrá el aviso de que ya podemos subirlo. Ok. Correo, herramientas, a ver qué hay por aquí. Las mejoras. Exteriores, reparto. Vamos a empezar con los repartos, ¿no? Uy, me he salido. A ver, reparto, aquí. Ah, bueno, voy a ver si ahora me permiten el tema de las caravanas. No. Pues nada. Ya han descansado, muy bien. Sí, reparto, chicos. Empezamos por la gasolina, venga, a tope. Lo que sea. Lo pedimos, ok. Siguiente reparto. Productos. De refresco, a ver qué hay por aquí que tengamos para comprar. Mira, 1, 2 y 3. Todo está en verde. Ok, todo verde. Aperitivos. Chuches, 1 y 2. Alcohol, 1, 2. Creo que tengo bastante alcohol, ¿eh? Ahora lo miraré igualmente. Cigarrillos, no tengo nada, así que compramos todo lo que podamos comprar. Y puede que tengamos que hacer otro pedido. Cuidado del coche, pues compraremos esponjita, esto y esto. Un spray, no sé cuánto lleva ya, ¿eh? Ojito con el dinero. Con el dinero y con todo, vaya. Almacén, está todo perfectamente bien. Ahí están 500. Periódicos, no sé cuántos tengo, pero hay que cuidar lo que compramos. Auto definido y periódico. Sombreros tengo poquitos, así que a reponer. 2 y 3. Son de una sola pieza, así que gafas. 1 y 2. El nivel este, hasta que no lo tengamos al máximo, no sé qué vamos a hacer. El máximo nivel es el 5 para la gasolinera, con lo cual se supone que entonces podemos poner los ositos, las botellas y los juguetes. Podremos, deberíamos poder ponerlos, poner todos los trabajadores, los 5 trabajadores, y comprar las 5 caravanas. Tenemos 3, nos faltan 2. Y no sé qué más. Y supongo que las mejoras también. Ahí tenemos un gasto de 1300. Perfecto. Hacemos el pedido. ¿Cómo que no es suficiente? Ah, 600. Tenemos que bajar, chicos, el pedido. Pues vamos a bajar. Y a ver qué quitamos. Baja, baja. Voy a quitar de momento. En serio, ¿por qué no baja? Ahí. Voy a quitar de momento cosas que sé que tengo bastantes. Por ejemplo, periódicos fuera. Esto. Ahí ha bajado, ya veis. Hacemos el pedido, venga. Ok. Vamos a por el compañero de gasolina que está esperando. Voy, voy, voy. Ahí está. Y listo. Tenemos que hacer también un pedido para el tema del coche. Así que voy a hacerlo ya. Aún creo que puedo hacerlo. Mientras está el otro viniendo, no tenemos nada en el taller. Con lo cual podemos hacer más pedidos, ¿vale? Reparto. Se supone. De hecho, ahora vamos a verlo, lo ponemos aquí. Y aquí vemos que, exacto, veis que tengo 83. Cuando en realidad ya tenemos casi 600. Pero como el otro no ha llegado, pues... Añade. Dale caña. Sí, sí. Ponga ahí lo que tú quieras. Los eliminadores, que no tengo ninguno. También dale un montón.
Además, espérate, los neumáticos están en verde y esto también está en verde. Perfecto. Dale, dale. Y esto, pues, está en rojo, así que no le demos mucho. Aceite, no he visto cuántos hay, ¿eh? Pero 8 me basta, me sobra. 8 bujías, hay un montón. Dejaremos unas cuantos. Y refrigerante no tengo, no puedo. Ok, creo que ya está de momento. Empecemos con el reparto. Muy bien, pues llegamos, abrimos. Siento los saltos, en serio que esta mimi amarga, ¿eh? Madre mía. Un salto por metro cúbico. Vamos a dejar esto aquí. Y esto, aquí. Y esto, uy, 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 uy. Bien cargadito que estaba, ¿eh? Y este, ahí. What the fuck. Esa es la quinta vuelta, ¿eh? What. Ah, por la sexta vuelta. ¿Qué dices? Vale, genial. That'll do. Ok, ahí llega el otro, ¿eh? A ver, espacio tengo. Aunque no tengo realmente, porque me va a sobrar muchísimo. Me va a quedar el material por aquí en medio. Pero si yo cierro aquí en un segundito, cuando él se vaya. Este se ha ido ya, no sé. Sí, sí, se queda otro esperando. Sí, sí. Que espere. Voy a hacer hueco. Para no hacer aquí cosas raras, voy a hacer hueco. Sería reponer bebidas, todo lo que puedas, por favor. Serían 1, 2, 3, 4... Estos hay un montón, pero pongo. Y ahora de esto, todo lo que puedas. Listo. De los snacks. Esto entero y esto enterito. Y aún me queda un poquito más, ¿eh? Tabaco, por supuestísimo. Todo, todo, todo y todo. Y más que voy a poner. Gafas, las que he comprado. 1, 2... Ah, ya está. Pues muy bien. Periódicos, lo que haya. Y aún me queda. Ojo al dato. Menos mal que no compré más. Veamos, de esto tengo un poquito. De esto, otro poquito. Esto tengo un montón, de esto no. Y esponjas. Un poquito más de esto. Y ya está a tope, bien, ya está a tope. Helados, pon este helado dentro, hazme el favor. Y ahora, ahí, no hay productos, no he comprado helados, ¿en serio? Alcohol, sí. Gorros, cierto. 1, 2 y 3. Hay que comprar más gorros. Y creo que ya está todo. Vamos a por el tema del el garaje. La reparación. ¿Qué coño garaje? Reparación. Venimos para acá. Ya, ya. Si te he cerrado adrede. Ahora ha quedado un montón de hueco, con lo cual yo puedo seguir guardando cajitas. De hecho, aquí veis que ya no hay ningún problema. Este puedes ir. Delder. ¿A que le dio el botón y sale volando? Venga. Cosas raras que hace, ¿eh? Eso es. Ese ruido fue en la calle, fue un coche en la calle. No ha sido este coche que haya hecho ese ruido, ¿eh? Reponemos. Voy a revisar ahora también lo que tengo alrededor. Y por último compramos lo que podamos comprar. Repon todo. ¡Huela! Pues creo que voy a comprar más ruedas, ¿eh? Tú, pero ¿qué? Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Creo que compraré más ruedas. Ponlo todo ahí. De hecho, es que tengo que poner de todo. A ver. Todo ahí, muy bien. Y al siguiente. Perfecto. Bujías. Me pongo aquí para darle a tope. Eso no hay que lo llene. Este de aquí. A tope. Las baterías. A tope. Sí, señor. A tope del todo. Bueno, pues habrá que comprar. Ruedas. Espejos. Sí, sí, ya para tener algo guardado. Ruedas. Espejos. Puede que algo de esto y de esto también, ¿eh? Por lo demás, y un poco de aceite. Pues venga, vamos a hacer el pedido. Pedido. Aquí reparto. Cosillas. Neumáticos, hay que aprovechar que tienen un buen precio.
Y me dejo guardados unos cuantos. Más o menos, muy bien. De estos. Ya no tiene buen precio. Comprarme 5 o 6, me basta y me sobra. Pues venga. Espejitos, sí, por favor. Ahí te quedas. Aceite. Ponme unos cuantos. Baterías, ya estoy a tope. Bujías. No sé, 10 más. Muy bien, pues ya está. Y hacemos ese pedido. Y punto pelota. Por aquí ya está todo listo. Con extras para los gastos. Sí, sí. Alcohol. Creo que me queda más espacio, ¿eh? No, no. Está a tope. Sombreros hay que comprar. Helados hay que comprar. No tengo nada de producto. Sombreros, helados. Algo de revistas. Gafas. Vale. Tabaco, obviamente. Y snacks. Muy bien. A dar caña. Reparto. Hay que hacerlo en dos fases porque no hay para todo, chicos. A ver. Aperitivos. Uno. Dos. Y tres. Alcohol tengo de sobra. Cigarrillos, por favor. Sí. Dame unos cuantos. De hecho, está todo en verde ahora mismo. Pues me vas a dar un poquito de cada. Esto. Y este. O este es el que más tenía, no sé, no me acuerdo. Sin pasarse, ¿eh? Helados, no he comprado helados, es cierto. Así que comprar sí o sí. Dos. Y tres. Déjame ver cuánto tengo ya. 4,98. Periódicos, dijimos que no, ¿verdad? Aunque sea uno. Autodefinidos que se gastan. Listo, ya está. Sombreros, por favor, sí. Uno. La Pamela. Dos, este no, este. Tres, pues tres más. Gafas, compramos de estos. Pues compramos estas. Y estas. Y estamos a tope. Cuidado del coche, no. Vamos a comprar más helado, ¿no? Venga. Un poquito más. Y listo, hacemos el pedido. Nos quedan 11.000 para gastar. Bien. Creo que es suficiente para poder comprar unas cuantas decoraciones más. Voy, voy. Unas cuantas decoraciones más que nos dejen todo perfecto, ¿eh? Recordad que hemos comprado exceso. O sea que ahora tenemos productos para poder gastar a mansalva. Tú. Aquí. Hola, saltazo gráfico, por Dios. Te cierro y largo que viene el otro. Saldur. Ahora voy a reponer otra vez la parte del garaje, la parte de reparaciones. Te puedes ir, ¿eh? Y así dejamos un poquito más de hueco para que esto no se me amontone. Este se va. Ok. Ahora vuelvo. Corre, corre. Creo que las cosas han cambiado porque son las 4 de la mañana. Ok. Repuesto. Me he quedado sin ninguna. Me falta por reponer una o dos, pero bueno, ya lo puedo dejar así. Eso ya estaba a tope. La rueda. Sé que me faltaba al menos una para reponer. Y el resto es para guardarlo. 15 más para guardar. Ahí lo veis. 14. A tope. Luego, este. A tope. Me falta este último. ¿Recordad que os dije que un día tenemos que llenarlo todo a tope? Pues casi casi es el día, ¿eh? Si damos otra vueltecita, otra compra más, llenamos esto a tope. La rueda a tope. Todo a tope. El aceite inclusive. Esto es un poco difícil de llenar, pero se podría llenar también. De hecho, mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con 12 más, según el dibujo, con 12 más lo lleno. Si ahora mismo me compro 16 o algo así, esto estaría completamente lleno y tendría reservas por si me hicieran falta. En cuanto a este, me ha costado un poquito más porque aún no he llenado ni el primero. A ver, me pongo por aquí para llenar todo lo posible. Ahora he llenado el primero. Vamos a empezar el segundo. Y empezamos con 4, qué bien. Pues ya está, todo llenísimo. Eso sí que sería llenarlo a tope, ya sabéis que no hace falta. Vamos a abrir aquí al compañero. Sacamos todo lo que me traiga y volvemos a reponer, en este caso los helados, que los hemos dejado a media. Bueno, a media no, vacío. Pasa, pasa. El tabaco, las gafas y los sombreros. No, las gafas estaban a tope, solo que me faltaban de las otras gafas. Y los sombreros que sí que me faltaban algunos para poder meter. Al menos 3 o 4 me faltaban.
adentro. Estos siempre son varias cajas, ¿eh? Para adentro. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! A ver si se va. Siempre dejando esto cerradísimo. Y por cierto, el siguiente desafío que me pide es lavar un coche. Así que en cuanto abra, me toca limpiar aunque sea un cochecito. Cerrado, ok. Reponemos y todo listo. Sí, sí. Hostias, que me he quedado pillado. Vale, uff, madre mía, sombreros. Uno, dos y tres. Aún tengo sitio para más, ojito. Alcohol. Nah, no tengo más espacio. Los helados dijimos que sí. De hecho, sí. Y me quedo con un poquito bien, bien. En cuanto al tema de los coches, aún tengo un montón de material. Periódicos hemos comprado, aunque sea uno más. Los autodefinidos, bien. Gafas, tengo un montón. No volveré a comprar gafas. Tabaco, a soltarlo todo. Por ejemplo, este que no lo tenemos, ahí está. Este que no veo mucho. Este, ya, ya está todo perfecto. Bien llenito. De snacks está todo. Y de bebidas ya está todo. Y tengo de sobra. Muy bien. Pues chicos, ya está. Sí, me quedan por rellenar más gorros. Me quedan por rellenar también la parte, como os dije, de las bujías y demás. Pero todo perfecto. Todo listo. Revisamos la limpieza del local. Que no haya huellas, que esté todo perfectamente bien. Puede que haya que pintar un poquito las paredes, pero sinceramente me da igual porque no creo que sea importante. Lo digo porque están todas un poco picadas. Aquí veis el manchurrón negro de la pared. A ver, por aquí nada. Y quiero ver las pintadas del niño, si es que ha dejado alguna. No voy a ponerlo todo al 100%, no voy a ponerme a pintar y perder todo mi tiempo en hacer cosas que no necesite, ¿vale? Esto está bastante bien, no hay pintadas. Yo creo que no voy a tocar nada más. Tal cual. Otra cosa sería las decoraciones. A ver, chicos, 11.000. Todo pagado, todo listo, ¿eh? Decoraciones, a ver. Aquí, decoraciones. De exterior. ¿Qué me queda por aquí para pagar? Está todo, ¿eh? ¿Está todo? No, no, espérate, espérate, ¿dónde voy yo? Comprar. Ahora. Vale. El open, cómpralo si puedes. Ahí. Son poquita cosa, ¿eh? $90, ya veis las cositas decorativas de arriba. Mira cómo se mueven los pescaditos. Tenemos un cartelito de gasolina, $100, vale, ponlo. Ok, siguiente. Un cartelito por acá, muy bien, 110. Esta parte la tenemos completa. A ver si hay algo más por ahí que podamos hacer. De aquí, $50. Vale, ¿qué me vas a poner? Los arbolitos, ok. Ponlo, ponlo. $50. Ok. Más arbolitos. Esto que tengo que salirme para poder darle. Y toda esta zona está completa. Muy bien, siguiente. El cartelito 200, no, son... ¿Qué pone? $205 o $20. No, son 205. Listo por aquí. Hay cosas que tienen aquí un candado, no sé si lo veis aquí abajo, tienen candado. Todo esto que tenga candado no se puede hacer. Ni idea. Ya veremos con el tiempo. Nada más que comprar por aquí, siguiente. Aquí. Arbolitos, 100, ok, me los compro. 110 y 120. Sí, sí. A dejarlo todo niqueladito. Y nada más para comprar por aquí, seguimos. ¿Esto qué es? No sé, una estructura que han dejado por aquí en medio. Son 200, vale. 220 la réplica del lado, del lateral. Muy bien. Estos son merenderos, pero chicos, tenemos que quitar esto de aquí, ¿eh? Ahora sí que molestan en los comederos. Comederos, merenderos. Aquí los coloco como merenderos. Son sitios en los que la gente se sienta y disfruta un poquito de lo que es el buen día. Ponlo.
Un arbolito, 260. Ok. 9000 que tengo para tirar. 300 el segundo árbol, ¿por qué? Porque es mejor ese árbol, ¿no? Siguiente. Arbolito junto al sistema de limpieza, 1.30, muy bien, vale, perfecto. Otro arbolito. Otro arbolito. Y otro arbolito. Ok, siguiente, todo comprado, ¿eh? Una carreta por 500. ¿Cómo? ¿Una carreta por 500, de verdad? ¡Uy! ¿Qué pasó? Ah, vale, que me he ido a otro sitio. Chicos, un segundo, antes de seguir gastando, quiero ir más para adelante, sí, sí. Quiero ir al siguiente. Estos son 690, es una cancha de juegos. Aquí hay arena que quitar, eso lo quitaremos antes de hacer nada, ¿eh? Aquí, decoraciones para este otro. Muy bien, vamos a ponerlo, venga, sí. ¿Hola? ¿No me deja comprarlo? ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? What the fuck? Espérate, se me ha colgado esto, ¿qué pasa aquí? Un momento que no me deja comprar nada, ¿eh? Decoraciones de exterior. Este lo vamos a dejar para lo último. Son 1200. Y además no es importante. Esto. Esto quiero hacerlo yo. Primero, le da más elegancia al lugar, con lo cual va a estar mucho mejor. Se va a ver mucho mejor el tema del polvo cuando se amontone el polvo, con lo cual también sería una mejora. Yo creo que voy a dejar esto. Son 1500. Lo quiero, quiero. Quiero hacerlo ya, ahora mismo. Tal cual. Siguiente. Eso es lo que estaba buscando antes. Antes de que se me bugueara. Y ahora sí. Ponemos el cartel. ¿Qué más quieres? Cajitas en el lateral. Ok. Son ganas de poner porquerías que no vas a usar. Y ya está. Pues solo me quedan un par de cosillas para comprar, ¿eh? Me quedaría esto, que son 690. Podría comprar todo, sinceramente. Pero quiero quitar la arena antes de hacer eso. Ahora. Muy bien, cogemos el vehículo que lo hemos dejado allí al fondo. Vamos para allá. Tengo el bote de gasolina lleno, con lo cual, si se me queda sin gasolina, pues solo tengo que ponérselo, así que vámonos. Voy a coger toda la arena que me... ¿Por qué giras hacia atrás? What the fuck. Vale, para adelante. Ahí está. Voy a coger todo lo que me encuentre por ahí, toda la arena que esté por ahí en medio, en cualquier sitio, aunque no moleste, porque simple y llanamente quiero quitarla de en medio. ¿Veis? Ahí en el merendero, como os dije. Comedero. Merendero. Es que me suena mejor. Y aquí también. Y por allá atrás, al final, también hay bastante arenilla, ¿eh? Me pongo aquí. Quieto, parado. Arreando. Y nada, pues chicos, un paseíto que me voy a dar intentando quitar cada rincón de arena, cada montoncito. Cada montoncito en cada rincón. Sí, sí, voy a aprovecharme, no está cerrado. No estamos perdiendo dinero porque esto no hace falta pagar ningún alquiler ni nada, con lo cual, para adelante. Que se aguanten los coches un momentito, que estamos muy ocupados. Fuera. Para adelante, por favor. Mientras el auto guardado. Estaba preocupado por el tema de si la partida estaría guardada. Recordad que yo tenía este juego aquí en este ordenador. Luego me pasé al otro. Pero claro, es que me ha dado error el tema del guardado. No, no doy error, es que no estaba activado el sistema de auto guardado. Quieto, parado. Del juego de Gold Rush. Con lo cual podía ocurrirme eso con más juegos. Este requiere tres limpiezas, ¿eh? Ojo al dato. Estuve revisando los juegos y resulta que está bastante bien con todo. Solo me faltaba Gold Rush. No estaba activado, simple y llanamente no estaba activado ya de base. Oh, vale. No hay problema. Ya ves tú. ¡Hala! ¿Cómo achica esto? Para adentro. Y para adentro. Además es curioso porque la gasolina que yo meto en el depósito no se me refleja como un gasto. Por mí genial, ¿eh?
allí y dale caña. Vale, aquí no era, ¿no? Era aquí. Otra putada es que la arena hay que quitarla de un sitio en concreto y sacarla, o sea, de todos los sitios donde haya arena, y hay que echarla en un sitio muy, muy, muy concreto. Eso es una putada. Quieto. Y vámonos. Esto ya está limpio. Media vuelta. Y para adelante. Quieto. Fuera. Bueno, chicos, llevamos un muy buen rato de vídeo. Yo voy a seguir limpiando porque esto tengo que hacerlo sí o sí. Voy a quitar los montoncitos que haya por aquí, tanto ese que he empezado a quitar como el resto que están por ahí atrás, los que están por ahí al fondo, todo lo que haya, a pesar de los altos gráficos que me está dando esto, porque eso es brutal. Y se va solo. Quieto, bravo. De todas formas, dejamos este vídeo justo por aquí. Espero que os guste, como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide, recordad que hago directos en Twitch, The Live, Trovo y Twitter todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis, suscribíos, dadle a like, compartid y todas esas cosillas para que el canal funcione. ¡Chao! Listen to me.